extiende por todo el país. En nosotras y nosotros está que seamos también un espejo de resistencia y de rebeldía. Desde el Totonacapan, en Veracruz, a 15 de noviembre de 2017, nunca más un México que nosotros. Empresas mineras, las que extraen hidrocarburos mediante el fracking, de quienes comercian y trafican con los hermanos y hermanas migrantes que pasan por estas tierras, de quienes matan mujeres solo por ser mujeres y de quienes mal gobiernan para el capataz del dinero. Ellos, los de arriba, discriminan a los pueblos para justificarse a sí mismos el despojo y la violencia. Desprecian al diferente para justificar la represión. Nos hablan de clases sociales para ocultar la explotación. Y así lo hacen en todo el país, sin distinguir si vivimos en las ciudades o en el campo, o si somos campesinos o tarifas de luz y agua, el control del agua por caciques regionales y los megaproyectos extractivos tampoco son el territorio indígena de Veracruz. Nuestros territorios sí son las lenguas originarias, las culturas ancestrales, nuestras resistencias, la organización comunitaria que invita a no vendernos, a no rendirnos ni claudicar, a no olvidarnos de que heredamos de nuestros antepasados para proteger, que nos invita a organizarnos y a gobernarnos ejerciendo lo que en colectivo decimos, que el gobierno y las empresas, a costa de lo que sea, se quieren adueñar de nuestros recursos. No les importa contaminar el agua que corre debajo de la tierra y que se convierte en la vida para nuestros pueblos. Siembran la muerte con las lumbreras, la liberación de gas penteado, los derrames tóxicos por ductos dañados. Contaminan el agua de nuestras comunidades en ríos y manantiales. Despojan y destruyen la tierra sembrando su muerte, destrucción, explotación, desprecio y represión en contra de nosotras y nosotros. Los capitalistas nos quieren hacer creer que nuestro territorio son los miles de pozos petroleros, decenas de concesiones mineras, las mujeres asesinadas, las y los desaparecidos.